buenas, queridos amigos, queridos televidentes. Aquí en Canal 10 Televisión, la televisión del sur, también de toda la isla. Una televisión con, también que mira hacia el exterior, hacia el mundo. Aquí desde Tenerife, el sur de Tenerife, en Sanadú. Y hoy tenemos, yo creo que es un programa especial, un programa distinto, un programa que seguramente les va a sorprender muchísimo, porque nos vamos a ir a Libia, un país africano que no está muy lejos de Canarias, no tan lejos como Tailandia, sino Libia, un país cercano, con una situación muy, muy delicada, políticamente muy delicada, que afecta su situación, como en el mundo global que tenemos, afecta a Europa y a todo el mundo, y creemos que es importante tener esa perspectiva aquí, desde Canarias, desde Tenerife, con una persona indudablemente muy enterada, muy considerada y muy proyectada hacia ese país, que es Mohamed Yamil Derba, empresario y asesor internacional de varios países africanos. Sí, cierto, sí. Y cada vez más países y cada vez más asesor. Y más mejor también. Mucho más mejor, evidentemente. Mohamed, muy buenas. Gracias por estar aquí con nosotros en este programa de charla. Consideramos que es importante hablar de Libia, incluso tal y como está pasando la situación. ¿Usted cómo ve la situación política de Libia en estos momentos? Antes de todos, agradecer a Canal 10, al equipo de Canal 10, de cámara, de todos los equipos, por invitarme hoy aquí. También muchísimas gracias a ti por invitarme hoy. El asunto de asunto, tú sabes muy bien que estoy metido en este mundo de África en general, pero ahora mismo estoy pendiente totalmente del asunto de Libia, el cual sabe que tenemos un candidato de la presidencia, el cual Saif al-Islam al-Gaddafi, el cual también tiene muchísimo oportunidad para ganar. La situación ahora mismo en Libia es otra cosa diferente como antes. Es una situación muy delicada. En Libia ahora mismo, la primera de todo, quiero felicitar al Parlamento como a nombrar al primer ministro nuevo. Ojalá que sale todo bien y prepara su ministro, su gabinete de ministros, y empieza a meter mano a la obra, a trabajar, porque ya no aguanta la gente allí. La situación ahora mismo que en Libia, que está de todo el mundo entero, creo, y no estoy exagerado, yo creo que el mundo entero ahora mismo está dentro de Libia. Los Daesh están en Libia. No voy a decir del sicario o mercenario, ¿no? Como lo quiere llamarlos, sí. Están en Libia, peleando dentro en territorio libio, peleando entre ellos. Los Daesh, todo el mundo sabe que esta gente no tiene ni frontera ni religiones. Su objetivo es siempre baño de sangre y hacer matanza. No tiene frontera para matar a todos, no respeta a los religiosos. Olvídate que te dicen son religiosos, le mata a los chiitas como los sunitas como los cristianos. Entonces, ¿cómo es posible la comunidad europea como la comunidad internacional permite, como Daesh está en Libia, legal, pero en Irak, en Egipto, en Siria, en Yemen, lo mata? ¿Cómo le permite a esta gente estar en el territorio del país Libia? De otra parte, tiene el general con su grupo, con sus clanes, yo que sé qué está pasando. Entonces, la situación ahora mismo, siempre que puede llegar a acuerdos, puede hacer paz, puede calmar la situación en Libia, es cuando nosotros, o la comunidad europea, o los americanos, Estados Unidos, Naciones Unidas, los países africanos, decide ayudar a nosotros para fijar un día por la elección y presidencia. Porque parece ser, vamos a ver, el país está dividido, así dice que hay dos gobiernos, el gobierno de Trípoli, de donde está el Parlamento, los gobiernos del sur, pero bueno. Hay de todo, sí. Hay un proceso evidente que son elecciones presidenciales, ¿no? Se dijo que el 24 de diciembre iba a ser las elecciones. Cierto.
Después en enero. 24 de enero. Y ahora... Y tú sabes, el 24 de enero no va a tener, no, imposible. No, evidentemente. Y después la comisionada de las Naciones Unidas, Stephanie Williams, la funcionaria. Dice en junio. Dice en junio. Una funcionaria que se reunió con el presidente de, los, de la compañía Wagner Rusia. Sí, claro, hay fotos, hay grabaciones. Hay fotos, sí, sí. Todos. Una cosa que sorprende mucho. Bueno, ¿qué papel... ¿Tendría algún papel importante la comunidad internacional en este asunto de Libia y las elecciones presidenciales? ¿Es necesario su permiso o es que los libios son incapaces sin esta ayuda de...? No, ten cuidado. Los libios tienen la capacidad de hacer muchísimas cosas. Sí. La capacidad para juntar entre los... el diálogo entre los líderes políticos, como los candidatos a la presidencia, como el primer ministro, como el presidente del parlamento. Estos, si juntamos entre nosotros todos y dirigir o juntar y hacemos los diálogos para fijar un día de elecciones. Tú sabes muy bien que no solo en Libia, en el mundo entero, allá tiene los Estados Unidos, está dentro, está la Nación Unida, puede decirte qué va a hacer. En países africanos, cuando va a tener unas elecciones, viene a ellos o no viene a ellos, quien decide los países como Estados Unidos y Nación Unida. Vamos a hablar la cosa muy clara. Tenemos la capacidad nosotros para juntar y fijar un día o un diálogo para fijar un día de la presidencia. Sí, es el momento de hacerlo, lo cual yo creo, voy a decirlo ahora mismo delante de la cámara, es la mejor solución para nosotros en Libia. Los líderes políticos, como los candidatos a presidente, como el presidente, como hablando antes, como el primer ministro, el presidente del parlamento, a juntar en una mesa y empezar a trabajar para fijar un día de la presidencia. Si nosotros hacemos estas cosas, nosotros es el momento, mandamos a Estados Unidos como Nación Unida, nosotros llegamos de acuerdo como los libios, esta fecha vamos a hacer la presidencia. Vale, ellos entran, los americanos, claro, te dice ahora en junio. En 24 de diciembre no llegamos, el 20 de enero, 24 de enero, y sean posibles, ahora dice en junio. Hay una cosa muy rara. No te olvides, es de fecha de hoy. Tenemos el 76,80% la ganancia de Dr. Saif al-Islam Gaddafi. Tiene la oportunidad, vamos, la gente confía con él totalmente. Y es el momento que, al mejor, ojalá que no sea así, al mejor, la comunidad europea, como las Naciones Unidas, tiene poco preocupación. Si gana Saif al-Islam, ¿qué quiere pasar? ¿Qué, si gana Saif al-Islam, qué política va a hacer? ¿Qué ruta, qué hoja de ruta lo tiene? Eso ya le hablamos en cualquier momento. Sí. Entonces, ¿cree posible las elecciones presidenciales? Sí, claro que sí. Sí o sí va a hacer elecciones presidenciales. Porque la gente se siente frustrada. Que, sí o sí va a hacerlo. Pero la manera que quiere hacer la Comunidad Europea como las Naciones Unidas, como Estados Unidos, creo... No tiene la manera como llegar. Pero yo lo dije claramente delante de la cámara, a los europeos o como los Estados Unidos. Señores, no tengan miedo de la política de Saif al-Islam. Tenemos una hoja de ruta muy importante y muy favorable para la comunidad europea como Estados Unidos, como los países vecinos africanos. Entonces, no empiezas jugar con el tiempo. Y creo que es el mejor momento para todo el mundo fijar un día por las elecciones presidenciales. Algo pasa con Saif al-Islam, porque primero, es hijo de Muammar al-Gaddafi, cuando es un hombre educado en Europa, economista, un hombre brillante. Sin embargo, después de lo que pasó cuando derrocaron a su padre. Sí, la guerra sí pasó. Sí, estuvo la trampa que le hicieron. Sí, estuvo preso y después hay unas supuestas condenas, bueno, las condenas del Tribunal Penal Internacional, pero parece que había miedo, había temor a que se presentara, porque hasta el último momento él tuvo que acudir a los juzgados cuando se presentó su candidatura y la justicia libia parece que le dio la razón, ¿no? No, parece que le dejó razón totalmente. Hay una sentencia. Hay una sentencia a favor a él. ¿Será por ese 76%? Que no tiene, pero no tiene nada a ver. Vamos a ver. Tú no puedes condenarme toda la vida porque mi padre es Gaddafi. Por Dios. Vamos a ver. Que yo tengo ahora. Saif al-Islam tiene una persona que está preparado.
educado. Está sabe qué está haciendo y qué va a hacer para su país. Está sabe que sabía cuánto que se falta a su país, a sus pueblos. Entonces, tú no puedes decirme, tiene el orden para buscar, no tiene orden para buscar captura, pero usted tiene para condenarme. ¿A qué, pero cómo va a condenar a Sefer Islam si no tiene una denuncia contra él? ¿Por qué va a condenarlo? Porque su padre. La justicia en el país, Libia, le dejó una sentencia favorable, libre, no tiene ningún cargo contra él, y más, le presentó al candidato de la presidencia. ¿Por qué presentó? ¿Usted cree ahora mismo que él tiene algo pendiente de la justicia y puede presentar? Vamos, están posibles. Cuando ya tiene la luz verde y tiene la sentencia conforme su abogado y su equipo jurídico, le presentó totalmente a la candidata de la presidencia. ¿Y cuál sería entonces el proyecto de Sefer Islam? O sea, ¿por qué se presenta? ¿Qué quiere? O sea, pues vamos a ver, él no lo quiere nada, el pueblo lo quiere. Esa es la diferencia. Sí. Sefer Islam no quiere que quiera que esté el presidente, el pueblo, los libios, lo quiere a Sefer Islam. Esa es la diferencia. Y tan cuidado, no están bojando, aquí estoy, vótame. No. Sefer Islam tiene una hoja de ruta muy clara. Empezamos más claro. A nivel nacional, a nivel de pueblos, tenemos preparado con el proyecto de Sefer Islam. Y cuando ya coge la presidencia, porque va a ganar la presidencia, y yo, una persona muy positiva, que vamos a ganar las elecciones. Y punto. Uno, tenemos para hacer todos el medio que tenemos, por ejemplo, después de la guerra, las construcciones que tenemos pendientes. Tenemos el puerto que está destrozado totalmente para hacer la construcción del medio de transporte por mar, por aire, por tierra, todos, etcétera, etcétera. Tenemos pendiente las casas sociales para los jóvenes, vivienda social, claro, vivienda social. Tenemos pendiente para hospitales, educación, escuela, universidad. Tenemos pendiente, aparte de esas nacionales, todos los que podemos hacer para nuestros pueblos, porque de verdad somos el país, tú sabes, todo el mundo sabe, es un país muy rico. Sí, olvidemos que está produciendo 1.200.000 barriles de petróleo diario. Y es el objetivo del doctor Sefer Islam, que todos los que ganamos, gastamos por nuestros pueblos, ayudamos a nuestros jóvenes, ayudamos a los mayores, ayudamos a la gente que sin trabajo. Esas son las cosas que queremos hacer una vez cogemos el poder. En estos casos, volvemos a la otra política, la política externa, es decir, que los comunidades europeas, como los Estados Unidos, como los países africanos, lo queremos con unas relaciones políticas, diplomáticas, la mejor que hay entre nosotros y Estados Unidos y las comunidades europeas. Ese es el objetivo también de Sefer Islam. Lo queremos en las relaciones con los países vecinos como África, claro, siempre con diplomacia, diplomáticos, ni entramos como piensa la gente, vamos a entrar con la política interna. No nuestro objetivo esto. Nuestro objetivo estamos bien con todos los países vecinos, con los países internacionales, respetamos la ley internacional, respetamos, que respecta a nosotros también, a nuestra autorización o nuestro poder, es decir, nuestro país. No va a meterme, no, yo no voy a meter con nadie, pero tampoco me mete conmigo. La relación va a estar está bastante bien. Y lo más preocupación que tiene la comunidad europea, lo digo ahora mismo claramente, la comunidad europea tiene muchísimos problemas y preocupación sobre los inmigrantes. Este primer punto de Sefer Islam en su trabajo a frenar los inmigrantes que está utilizando el territorio libio para pasar a Malta o a Italia, a otros países de europeos, lo cual nosotros no tenemos culpa de nada, lo cual nosotros no tenemos el medio para frenarlo en momentos, lo cual nosotros le pedimos a la comunidad europea que ni se preocupe de estos asuntos, el Sefer Islam va a arreglar esta para ustedes. Entonces el problema, tenemos ese problema común entre ustedes y nosotros, se llama el inmigrante,
vamos a arreglarla. Y siempre vamos a colaborar con ustedes. Y por esto le dejo el mensaje a la comunidad europea, ayuda a nosotros y fijar un día ya para la elección presidencial y no te preocupes por la política de Saif al-Islam, porque es una persona muy inteligente, muy preparado, muy educado y estamos con ustedes. ¿Francia tiene algo que decir en todo esto? Me estaba acordando una declaración de Macron, cuando dice, sobre este asunto, ¿no? Cuando dice Comunidad Europea, y a todos los europeos. Cuando dice Canarias, Canarias. No puede decir Canarias, diferente de la Gomera. No, pero que Macron se refirió exactamente a Libia y hizo una declaración. Mira, ¿sabes qué pasa? Te dice de verdad. O es que Macron se mete en todo lo que puede, ¿no? No, lo sincero te dice una cosa muy clara. No voy a hablar de ningún político de un país europeo en el momento. Vale. Porque no es el momento criticar a nadie. También mi objetivo es sacarte la mejor, la máxima información. Pero la mejor cosa que hacemos ahora mismo, sí, captar el cariño de la gente, dar un mensaje de tranquilidad a la comunidad europea. Y siempre le pido yo a la comunidad europea, como a Francia, como a Alemania, que ayude a nosotros para tener nuestro presidente, lo cual si se hace el Islam basta ganar, pero que ayude a nosotros para fijar una fecha para la elección presidencial. Vamos aquí a Canarias. Canarias es un punto importante, una conexión entre Europa, América y África. Hace unos días hubo una reunión de expertos en la que hablaban que la posibilidad de internacionalización de la economía canaria sería África un país muy importante. ¿Qué papel podría jugar papel Canarias con Libia, Libia con Canarias? Y si llegara Saif al-Islam, sería... ¿Podríamos tener esa presencia que hasta el momento no...? Si llegara el Saif al-Islam, no va a llegar el Saif al-Islam. Esa va a llegar el presidente, está seguro. Asunto de África, creo... Que usted lleva años sabes, diciendo exacto, ya. Exacto. Tú sabes muy bien, la voz mía, tocando la puerta a los empresarios, a los políticos, sí, sí, a todos los mundos, que África es el futuro. Hace años. Tiene una oficina en nadie es dedicada precisamente para ayudar a todos los empresarios, vale. Eso es no una cosa nueva. Y ahora si el experto dice esta cosa, me alegro mucho. Bueno, ya le dan la razón. Exacto, y me alegro mucho despertaron ahora. Sí. Porque esta ya cosa, con todo respeto a todo el mundo, es una cosa buena, esta cosa es importante y positiva, porque ya lo digo yo a través de tu periódico, a través de varias televisiones, a través de muchas televisiones antes. ¿Cuál es siempre el objetivo, el futuro de nosotros? Incluso el diario Aviso publicó así. Exacto. Lo cual, en Libia, claro que sí. Cuando ganamos las elecciones, va a tener los empresarios canarios una oportunidad de oro. Nunca mejor dicho. Lo cual que yo voy a abrir la puerta y siempre, si la empresa está, tiene toda la experiencia preparada, tiene sus historias, y lo único que voy a hacer por muchísimo proyecto y todo lo que puedo es para los empresarios canarios. Este está seguro. Y por finalizando, señor Mohamed, lo importante, realmente, posibilidades de que Saif gane las elecciones. Yo sé que esto parece una encuesta israelita, ¿no? Pero vamos a ver. Con perdón. El doctor Saif al-Islam no fue posibilidad. Va a ganar. Ah, bueno, mejor. Va a ganar. No imposibilidades. Va a ganar. Y cuando ganamos, yo te dice el mensaje claramente. Pero la gente dice que no tienes apoyo. Pero la gente dice como quiere, porque vamos a ver. Quien está peleando en la calle son ellos. Su enemigo, su rival, el general Haftar, ¿no? Pero eso es normal. El general que está media muerto, el pobre, ya está, tiene paso de edad, está enfermo y quiere presentar. Todo el mundo puede decir que quiere presentar. Ahora, ganar o no ganar es otra cosa. Pero Saif al-Islam no entra con este juego. La juego estamos en el territorio ahora. El bando de sangre que está pasando en Libia, entra el general y entra el gobierno. Saif al-Islam está metido ahí. No tiene nada que ver con esto ahí. Entonces, ¿quién es el más limpio ahora mismo en Libia? Saif al-Islam. ¿Quién es el más tiene manchado la mano de sangre? ¿General o el gobierno? Lo cual, ahora no sabemos qué va a pasar. Tiene ese nuevo gobierno, ojalá se vaya bien. O sea que, fundamentalmente también, además de todo, la obra pública, sanidad, puertos, lo que piden los libios también es la estabilidad, la paz, la tranquilidad. Eso es la clave. La clave de Libia es el Islam.
La clave de Libia para el pueblo es el Sef el Islam. Y créeme, la clave para estar las relaciones internacionales muy fuerte en la comunidad europea y como Estados Unidos es Sef el Islam. Porque de todos los restos que están allí, son exportaron de fuera a Libia, por Dios. Esa señora está allí, nació allí, come allí. Come de, es un señor de tribu, un señor respecta a todo, educado a todo el mundo. Otro gente que llegaron donde llegaron, la mayoría lo exportaron al país, porque no, casi no lo conoce a Libia, solo por fotos. O salieron hace tiempo, no sé por qué, no voy a entrar en este lío, pero es decir... Tú cuando tienes una persona general lleno de ejército, lleno de armas, otros gobiernos, llena de Daesh, llena de otros gente de fuera, peleando, matando uno a otro en nuestro país. Y la persona que está limpio, está fuera del juego, está fuera de todas esas cosas, Sef el Islam. ¿A quién, lógico, a quién va a votar el pueblo? ¿A Sef el Islam? No a la gente que tiene la mano mancha de sangre ya. Entonces, la favorable es el Islam, sí. La gente lo quiere, sí. Te puede decirme, fulanito, o está el candidato, dice, no, es mentira. Hay una valoración hace poco tiempo, del 24 de diciembre o el 24 de enero, cuando dice que va a hacerlo, y anularon, 76 hasta el 80% tiene el Islam. Y ahí empezando a irse jugando para cambiar la fecha de otra fecha, de otra fecha, de otra fecha. Esa es la clave, entonces. Exacto. Y vamos a ganar. Mohamed, muchas gracias. Ha sido muy revelador. Libia parece una cosa muy lejana, pero está cerquita. Es un proceso importante político. También es una lección política el que Saif al-Islam se presente y gane de esas expectativas y consiga esa estabilidad con esa presidencia, ¿no? Sabemos que ahora ha habido un primer ministro que entra, otro que sale, sale además. Sí sale. Con un sí sale, que ha dicho que no sabe si sale o no. Sí, viene bueno. Precedido por un intento de asesinato de este primer ministro. Hace dos días, sí. Sí, en Trípoli. Y está claro que son claves importantes y que es bueno, desde Tenerife, mirar a Libia con esta profundidad y esta sostenibilidad. Lo que quiero decir yo, primero de todos, un mensaje muy importante. También. Que por favor, que lo pide. Que la comunidad europea, como los Estados Unidos, no te preocupes por la política de Sef el Islam. Es una persona que está muy, muy abierta, muy preparada, muy inteligente y muy educada. Entonces, la única solución a la comunidad europea es como a Estados Unidos, abrir la puerta con Sef el Islam y empieza el diálogo. Es el hombre del futuro de Libia. Es el hombre del futuro de ustedes, porque hay muchísimo punto común entre nosotros y ustedes, que lo cual vamos a arreglarla. Esa de todos los que quiere decir, él dice, y también le pide, como empezamos la entrevista, que los partidos políticos, los candidatos a presidencia, el primer ministro, el presidente del parlamento, es el momento. Estamos todos juntos y decidimos nuestro futuro, el futuro de nuestro país y la fecha de elección presidencial. Muchísimas gracias a ti. Que así sea, señor Mohamed. Aquí, Canal 10, terminamos de charla, en este encuentro con Mohamed Yamidelba, hablando de Libia. Como siempre, sigan conectados a esta tele y hasta la próxima.